knows it. I wanna let it take control. Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Y tenemos un artesano relicó que también le dedica su parte al deporte motor y un colega nuestro que hemos compartido cuántas veces por allí en conferencias de prensa y demás. Bueno, Carlitos, gracias por estar aquí en esta muestra y contanos un poquito qué es esto. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo te cuento. Esto es todo hecho en madera, un hobby que comenzó hace un tiempo. Y bueno, y estoy, ahora me pongo a trabajar y trabajo y hago. Ahora me estoy dedicando a hacer motos de madera y no hacía otras cositas. Pero bueno, es un hobby. Took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright. Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. We stumbled in the dark. I know we'd be alright. Esta es una moto Zanella 125, modelo 62. Yo esta moto la encontré tirada en un campo y bueno, llegué a un arreglo con el tipo, vine y la restauré toda y después encontré dos más. Tengo tres motos de estas, están todas restauradas, están andando todas. Esta hacía 10 años que no la poníamos en marcha. Y le echamos nasta y salió andando. Salió andando, sin ningún problema. Y bueno, las tenemos bien guardadas, bien cubiertas para que no se estropeen, ¿viste? Sí, es un gusto, una cosa antigua, porque es modelo 60, 62, que no se consiguen más. Es difícil conseguir repuestos, porque en una que estoy terminando también, en Caramuchita conseguir los repuestos, así que date una idea que no es fácil. Pero bueno, la usamos así para los encuentros y eso.